Avido Playa. ¿Cómo andan mis amigos por ahí? Llegamos al último programa. Gracias por acompañarnos toda la temporada. Y por supuesto tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Qué tenemos para hoy? Lo más divertido que te mostramos durante toda la temporada, con las notas que salimos a hacer en la calle, a los comercios, a la peatonal y a todos lados. Tenemos invitado especial, por supuesto, perlitas también, porque los editores se divierten con nosotros, con todo lo que nos equivocamos, ¿no? Los errores, y parece que lo compilaron y lo vamos a ver también. Así que agradecemos que estén ahí siempre presentes. Nos pueden escribir al 53 11 10 por WhatsApp. Y como les decía, tenemos un invitado estrella que hizo furor esta temporada. Estamos hablando de Luis. El Luis, me decía que lo presente. El Luis, Luis para todos ustedes. ¡Oh, no lo dejaban conocer! Uno de un lado, ella del otro. Ella me presentaba y yo allá en la playa. Claro, al fin nos unimos unas grandes potencias. Es verdad. Si no nos queremos nosotros. Sí, para que la gente vea que esto es un equipo grande, inmenso. Son como 177 millones de personas trabajando para que todo esto funcione. Bueno, vamos a hablar de lo más divertido. Hay que estar en la calle, ahí con la gente, ¿viste? No sabes con qué te vas a encontrar una vez que se prende la cámara, qué te van a contestar. Mucho ping-pong tuvieron, mucho pelota paleta, mucho de todo tuvieron. Mucho. ¿Cómo lo viviste? Mirá, terrible, terrible, porque la gente... lo que vos es impresionante, vos tenés un micrófono, vas a la playa y está Gadiel con la cámara y nosotros tratando de hacer una nota y la gente de atrás saltando, salta, ¿no? Quieren salir, todo el mundo quiere salir en la cámara y está genial y está bárbaro porque nosotros nos divertimos en base a eso, pero obviamente la gente ve de todo lo que se edita, porque los chicos, como decía, son unos genios, de todo lo que se ve. Hay un montón, nosotros quizás estamos 2 horas o 3 horas haciendo una nota que pasa en 2 minutos, o sea que pasan millones de situaciones en todo ese tiempo. Claro, mucha gente, aparte me imagino son lugares públicos, los Roquearte, la playa, la peatonal, las plazas, ¿no? Y bueno, mucho social ahí. Mucho, mucho. La gente del programa, la producción me decía, Luis, vos vas a tener que ir a tal lado y si te animás a hacer tal cosa, y si te animás, y a mí tuviste no me quedaba. Que aprender a hacer de todo. Todo, todo. Bueno, hay algunas cosas. Y mostraste tus aptitudes también. Algunas cosas ya las sabía, yo me hacía el sol. Pero... Bien, como andar en skate, para mí fue terrible, los chicos se reían porque andar en skate no fue fácil, quiero que lo sepas, no fue para nada fácil. ¿Te caíste? No. Intentaron de que me caiga, pero no funcionó. Ah, bueno. Muy bien, entonces Luis, vamos a ver si te parece. Dale. En esta ocasión, lo más divertido. Bueno, dale, vamos a hacer una nota y le preguntamos a la gente. Gracias, Luis. No, de nada, cuídate. Chao. ¡Raúl! ¡Eco! ¡Eco! ¡Arre! ¡Eso! Siento como que estoy esquiando, mirá. Sí. Concentrado. Hay gente que grita y dice, ¡va plomo! ¡Va plomo! Ah, no, lo hice mal. Y pregunto, ¿realmente los cangrejos son más grandes que las personas? Es un baby Corbin, se le dice. ¿Cuántos tiempos eran? ¿Te acordás? 4. ¿Y 4? 44. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, está entrando el chorro. ¿Para qué le cierro la canilla? En el río, en el océano. En el río, en el océano. Ya. Siempre quise poder estar arriba de una máquina de Star Wars. ¡Qué valentía pequeña que tengo! Flojito, flojito. Chicos, producción, ¿hay pastillita para el mareo? Mirá, ¿eh? Me cae. Si te caes, te agarrás de la mano. Si me caigo. ¿Vos seguís así a la banana? No, ¿eh? Sigo pensando en ti desde la primera vez. En todas partes estás tú. Con un pedacito, pedacito del corazón. Bailando cumbia se amanece. De tu vida en el vóley. Perdón. Acá estamos. Sí. Contame un poquitito de tu experiencia. Ah.
la cacona. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos los países. Bueno, ¿se puede hacer de nuevo? No, y no, las reglas son estrictas. ¿Doy el perfil? Das. ¿Simpático sos? Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo... ¡Tiene 1.20 m esto! ¿Cómo que tiene 1.20 m? Sí, no te vas a ahogar nunca acá, quédate tranquilo. En realidad quería que me rescates. Ay, se menea, 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 se menea. Me está volviendo tan loco. Yo sé que tú quieres, yo también quiero. No pongo pero quiero ser el primero. Si me Chuchuá, ¿querés? Es la primera vez que me subo una banana. ¿Te Hola? Gustó conmigo? Sí, exacto. Por eso te lo iba a decir. Hola, sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Julio. Hola. El profesor de casa. Julio. Sabe tejer, coser, abrir la puerta para ir a jugar todos juntos. Confía en mí. Es que ese es el miedo que tiene. Confía en mí. No, no, no. De la nuca no, no hace falta. Mirá que me tiré de un tobogán re grande la otra vez y no me dio tanto miedo como esto. ¿Sos de agarrar bien la pelota de vez en cuando? ¿Cómo tenés las bolas, Franco? ¿Todos los profes de deporte son así lindos? ¿Usted tiene una piel muy suavecita? ¿Estos son de los que se comen? La pelota mojada, ¿a dónde nos la metemos si llueve? ¿Usted se va a poner trencitas? ¿Y se mide solamente el tejo o podés medir otras cosas con eso? ¿Y la tuya? ¿Podés probar de la mía? Me pidió que pruebe la de él. Si soy un churro. Churro, ¿relleno? Yo te lleno de dulce de leche. Quiero agradecerles a todos por haber venido a mi cumpleaños el año pasado. La puta que vale la pena estar vivo playa. Y ya no hay nadie, ya se van todos. Dicen que sin Vivo Playa, sin Canal 11, no tiene sentido estar acá de vacaciones. Mi nombre es Luis González y esto es Vivo Playa. Y ahí seguimos en el informe, en este caso, lo más divertido. Pero yo quiero saber, acá ya que te tengo en el piso, bueno, ¿cuál fue la nota más riesgosa? La más riesgosa, en realidad, fue surf. Fue ¿Tanto cuesta andar? Sí, fue complicada porque en realidad no sé si es riesgosa. La más física, porque entrar al agua, entrar y entrar y entrar, llegaba un momento en que... Encima, lo peor de todo, no daba el físico en ese momento y me tenía que parar. La gente, la producción me decía, Luis, tenés que pararte. O sea que cambiamos como 3 o 4 tablas en toda la... Qué brava la producción, sí, hasta me pusieron un flotador grande así, que de 6 metros, en el cual me tuve que parar y hasta me caí de ese también. Así que fue riesgosa porque las caídas tuve fue la de ser. Bueno, pero fue todo un logro. Hay que estar en estado físico para Vivo Playa. Olvídate que tenemos que dejar las harinas también. Seguimos entonces. Bueno, decime cuál fue la que más seguidores tuvo. La que la gente se prendió, la reprodujo en el Facebook de Canal 11 de la Costa. La que más reproducciones tuvo fue la de Laberinto. Sí. La del Laberinto de las Toninas, que estuvo espectacular. Nos divertimos mucho con Gadiel, que yo lo nombro siempre, que es el camarógrafo. Y le pusimos como... mucha parte nuestra, de ambos, de los dos, y nos divertimos muchísimo recorriéndolo. Sí. Muchas veces nos perdimos de verdad y decíamos, no, para acá, no, para allá, no, para acá. Y eso creo que fue un poco todo lo que surgió y la gente del otro lado se dio cuenta. En repercusión de vistas, ¿no? De todo el mundo. Y en repercusión de amistades, de gente que me conoce, una de las que tuvo más repercusión acá, que todo el mundo me dice, qué buena que estuvo esa nota, qué buena, pero yo creo que era por el hecho de que querían estar en el mismo lugar que estaba yo, que era probando las cervezas de Viejo Esquil. Esa nota fue... Sí, yo me quedé pensando por qué no nos invitaron a todos, ¿no? Pero bueno. No sé, creo que no había mucha cerveza. Pero porque la terminamos tomando todas nosotros. Y la gente que veía la edición... Qué bonito, son los gajes del oficio, ¿no? Una de las cosas, como dije en la nota, lo mejor que me pudo haber pasado de hacer este programa es hacer ese tipo de notas como la de Viejo Esquil. Y toda la diversión y conocer un poco todo el partido de la costa en base a las actividades que tenemos...
y que por ahí la gente no se da cuenta que las tenemos o no las puedo ofrecer, así que está espectacular que suceda. Sí, una actividad turística, recreativa y productiva, ¿no? Como también mostramos la fábrica Esturión. ¡Oh, los alfajores, sí! Yo no comí mucho, pero detrás de cámara, la gente que estaba detrás de la cámara, la verdad que ha consumido bastantes alfajores y todas esas cositas. Los conitos, qué rico, los alfajores Esturión. Sí. Bueno, y además, ¿en cuál te tentaste que no podías parar y había que remontarla y remontarla y remontarla? Mirá. Y que la producción y todos estaban en la misma. Fue, por ahí cuando salió la nota, fue que le pusieron de fondo un delfín, ¿no? Una chica muy bonita, muy simpática, que apareció en la cámara con un mate, porque estábamos, esto que te digo, que se prende la cámara y empezamos a hablar y la gente se acerca a ver qué sucede, ¿no? Sí. Y esta chica se acerca y me dice, ¿te doy, querés un mate? Sí, le dije yo, ¿cómo que no? Quédate y te hago una nota. ¿Tu nombre? Y me dijo el nombre y se tentó y empezó. De esa misma manera, pero habrán sido... por lo menos, no sé, 2 minutos y medio, 3, riéndonos. Gadiel, la productora Ana, yo, la gente que estaba ahí. O sea, no se reían de ella, sino con ella. No, con ella. Claro. La risa que tiene, que es muy contagiosa. Y nos decía que en todos lados le pasa lo mismo, obviamente, en las reuniones, con la gente, así que... carismática. Muy carismática. Bueno, y de todo lo que tuviste que ir a aprender o tomar una clase, porque capaz que ya sabías, ¿en cuál te sorprendiste, te reencontraste vos mismo? Hubo una que hubo como una mentirilla por ahí, que fue la de las clases con Gerardo Russo de San Clemente, con el profe de San Clemente, que nosotros estudiamos juntos en realidad en Buenos Aires, hicimos la carrera de ritmos latinos en Buenos Aires, y bueno, la nota era que yo tenía que aprender, pero en realidad doy clases en invierno, así que los que quieren, me buscan en el Face, en el Instagram, y ahí voy a poner obviamente cómo vienen las clases y todo, si quieren venir a aprender a bailar bachata. No porque hice la nota con Gerardo, sino porque ya sabía. Ay, bueno, ya metió el chivo. Ya está, metí el chivo ahí. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Vamos a seguir igual en el programa. Te quedás conmigo acá, te fuiste todo el verano por ahí. Vamos a un corte viendo las mejores imágenes de la costa. Segundo bloque del último programa de Vivo Playa. Recuerden que pueden revivir cada momento y nota especial a través del Facebook de Canal 11 de La Costa. Momento de presentar a quienes, a nuestros artistas callejeros. Ellos ensayan y trabajan todo el año y ahora te los presentamos. Familia, esto es Humor Urbano. Estamos acá en Mar de Ajó, Avenida Libertador y Costanera. Estoy todos los días haciendo 2 funciones. 9:30 y 11:30. Si te querés divertir, vení. Agregué en las redes sociales Fernando Humor Urbano, Instagram y Facebook. Luego, saludo grande a Vivo Playa por la energía y por darme la posibilidad de salir acá al aire. Muchas gracias, familia. Ahora sí. Con la duda cerró la boca, ¿sabes? Ahí empieza. Sensual, no sé, yo hago así, vos mandale como vos quieras, o sea, no tiene que ser. Pero la cuestión es, ya saben, el reggaetón es. Luego, no es que conmigo la cosa, me parece, ¿verdad? Dale, la palma de todos, señoras y señores. ¿Querés otro? ¿Le gusta otra música, otro tema? Shaky Shaky, le ponemos Shaky Shaky. Poné cualquiera. Poné una chacarera. A ver, las palmas de todo, dale, las palmas. ¡Estamos en vivo! ¡Palmas! Sube, sube, sube el mic, mic. Yeah.
el aplauso. No, paren. Ahora se arrodillan ustedes. Sí, sí, ahora tienen que bailar ellos. Venga. Ah, te la vas a llevar el culo gratis vos. Siéntense. Ahora sí, muchachos. Esto es demostrar la eso. Así no, negra. Ya arrancamos mal, ¿eh? Dale, ahora el varón. Tiene que... Manu, la que te enseñé, dale. Dale la palma de todos, dale la palma. Estamos en vivo, las palmas. Sube. ¡Esa! El trabajo de nuestros artistas callejeros. Y ahora sí, están llegando en las redes sociales un montón de mensajes en este último programa. Tenemos a Sara, que es de Las Toninas. Disfruté muchísimo de los consultorios de Perla, dice, la voy a extrañar. Karina dice, hermosa la costa como todos los años. Buenísimas las propuestas. Recuerden que todavía nos pueden escribir al 53 11 10. Momento de presentar el consultorio de Perla. A mi sesión del consultorio amoroso de Perla. Hoy voy a contestar todos esos mensajes que me mandan ustedes por las redes sociales. Pero, ¿dónde está el cuaderno? ¡Anita! ¿No me trajeron el cuaderno con la gente que me escribió? Mamá. Ay, me quieren arruinar. Necesito hablar con vos, mamá. Ay, papito, ¿qué necesitas? Consejos. Me dijeron que estás dando consejos. Esos consejos que vos sabes, que siempre me diste consejos de madre. Está bien, vos decime que mami te escucha. ¿Te acordás, mamá, de esa chica que era novia mía, que vos la querías tanto? ¿Cuál, la de pelito corto? Sí. Marta. Era una zorra. No. Una mamá. Zorra era. Por eso se debe haber ido por vos. No digas eso, bueno. Porque te hacía las 1500. Bueno, pero mamá, escúchame. ¿Qué pasó cuando le regalaste la bicicleta? Sí, andaba con alguien más en la bici. ¿Qué pasó cuando le compraste esa moto, la Zanela? Sí, se la regaló a un amigo. Ajá. ¿Entonces? Bueno, por eso necesito un consejo. Decime. Bueno, primero contarte que Marta volvió a escribirme. Seguí. Y bueno, y no sé qué hacer. Me está escribiendo, me escribe. Y no sé qué hacer, mamá. Necesito consejo de madre. Mira, Luis, te voy a decir algo. Y este es como un programa especial que voy a hacer con mi hijo. Si esa persona que te escribe o te escribe no aparece con su cara, no aparece su imagen y no está presente acá como se presentan todos los enamorados, no merece el amor de mi hijo, ni el de nadie. Porque el amor está presente y no está lejano en otro país. Claro. Bueno, mamá, a ver si lo entendí. La pregunta es, ¿qué tengo que...? Porque primero algo que no sabías. Yo hace un tiempo a Marta... Redondea, papito, redondea, dale. La Marta la puse en mi espalda, la tatué. Me tatué a Marta en la espalda. Mamá, ¿qué? Sí, pero no te dije nada porque sabía que quizás... Mamá, o sea, sé que... Mamá, por favor... Y nunca te quisiste hacer un tatuaje que diga madre. Pero no, porque no es lo mismo. Es como muy bizarro el tatuaje de madre, mamá. Ponete madre con un corazón de así, con la flecha clavada. No, mamá, eso ya fue de otra época, ya no se hace. Una madre nunca pasa de moda, Luis. Sí, nunca. Ya lo sé, pero bueno, no lo podía hacer. Hacete bueno, aunque sea uno del chicle. Lo voy a hacer, lo prometo. Prometo que voy a hacer uno. Prometelo. Prometo, mamá. Prometelo, Luis. Pero, sí, mamá, lo prometo. Sí, mamá querida, lo prometo. Bueno, entonces, ¿qué hago?
Mira, yo, Luis, te diría que sí. Si te hiciste un tatuaje que dice sí. Marta, sí. Yo le pondría, le agregaría letras y le pondría Mamerta. Por si vuelve. Por si. Bueno, entonces no, digo, porque me está escribiendo, no sé qué hacer. Mira, bloqueala del Facebook, sí. Bloqueala de WhatsApp, sí. Bloqueala de todos lados, sí. Y que no aparezca más. Porque a vos te digo, Marta, que si sí. Llegas a aparecer. Bueno, mamá, no es para tanto tampoco. O sea, yo me sé cuidar solo, ya estoy buena. Grande. Ya quiero estoy. Una mujer buena para vos, como Anita, la asistente. Anita. Como Virginia, la conductora. Sí, pero tienen novios ellos ya, mamá. El novio es como la cultura. Va y viene, mi amor. Bueno, mamá, bueno. Qué buena consejera, mamá, que sos, ¿eh? Me encantó. Quiero lo mejor para vos y para todos los que me escriben a este consultorio. Bueno, mamá, gracias. Te reagradezco, de verdad. De nada, mi vida. De verdad. O sea que bloqueo. Bloqueala. Ok. Y si la ves en la calle, sí. Ponele la traba, mi amor. No sé si tanto, no sería muy caballero eso, mamá, de mi parte. Bueno, mamá. Sí, mamá, ¿qué? Sí, mamá querida. Uh-huh. Ok. Bueno, papito, escúchame, sí. ¿Por qué no te vas a bañar? Dale. Y después vamos a festejar que terminamos el programa. Ok, sí, es verdad, porque estamos terminando el programa y todo lo demás no importa. Bueno, mamá, no te pongas mal. Ya está, compartimos no, un momento. No, está bien, estoy bien. Bueno, ese bueno. Ribotril que me hace que subir y bajar. Y pero mi mamá, le diste el Ribotril de chiquita. También, vos también. Te ponía nunca... vos en el puré para que no molestes en la siesta también. Sí, bueno, por eso tiene mis consecuencias el Ribotril y estoy todo el tiempo. Anda, papito. Sí, mamá. Bueno, larga el... Y el whisky también, larga. Sí. Y las pastillitas de noche que tomátela, te clavas. ¡Tómatela, Luis! ¡Raje de acá! Todo, mamá, cortá. Qué hermoso. Qué hermoso haber hecho el último programa con mi hijo. Un niño que ha nacido por cesárea, con toda la fuerza vino al mundo. Hoy es nuestro último consultorio sentimental y les quiero decir que los quiero, que los voy a extrañar y síganme por las redes sociales. Adelante, señor director. Tercer bloque, digo, que ya seguimos divirtiéndonos y viendo todas las notas. Recuerden que nos pueden escribir al 53 11 10 y revivir cada momento y cada nota a través del Facebook de Canal 11 de la Costa. Ahora sí, el informe de Adalberto que la rompió y lo volvemos a pasar. Así abrimos y así cerramos con Neumáticos Malditos, parte 2. Algo que pocos sabían es que el neumático maldito se había casado con la señora Llanta y de ese matrimonio salió Neumático Junior. Bienvenidos al Tope 5. Esto es El Neumático Maldito Parte 2. Neumático Junior, cuando creció, se convirtió en un corredor profesional, pero en una de sus carreras se enteró de lo que había pasado con su padre y salió a buscar la verdad o la venganza. Intentó tomar un taxi para llegar a la ciudad de su padre, pero recordó que odia los taxis. Entonces le pidió a varios amigos que le dieran un empujoncito. Viajó por aldeas, autopistas y hasta en tormentas, hasta que llegó a su destino. Y lo primero que hizo al llegar fue destruir. La venganza se apoderó de él. Convenció a otros neumáticos para su causa y rápido respondieron. Incluso sin importar que otros sufrieran las consecuencias. Todos se juntaron y se hicieron llamar los Neumáticos Furiosos. Comenzaron a causar desastres a mayor escala. Nadie atacaba solo. Y se hacían trabajos en equipo.
arruinaban fiestas y reuniones. Y los ataques eran muy violentos. Pero llegó el día en que todos estaban en la cárcel y el neumático Junior se encontraba solo para enfrentar a la policía, pero logró escapar. Al no encontrar la verdad sobre su padre, tuvo que huir de la ciudad. Conocíamos la segunda parte del neumático maldito que causó furor allí cuando comenzamos Vivo Playa en el primer programa de la temporada. Momento de las redes sociales. ¡Ay, cuántas sensaciones juntas! ¿Qué te pasa, Perla? Y que termina el programa, que mi nene está acá, mi Luisito, está acá en el piso. Sí. Y yo, la verdad, te voy a extrañar, yo Virginia. Yo también te voy a extrañar. ¿Cuántos programas juntas, Perla? Un montón, mi amor, un montón. Un montón. ¿Por qué me agarrás y me soltás la mano, Virginia? No, siempre tan quisquillosa. Escúchame, ¿vos no tenías otra cosita para ponerte? Yo quería estar como vos. Ya sé que querés. Porque estar en el como fondo vos. Te admiro. Porque vos querés ser yo. ¿No ves cómo es? ¡Qué falsa que es! ¡Contenta! ¡Qué falsa que sos! No, mentira. Te quiero un montón. Yo te quiero un montón, Perla. ¿Qué le pasa? ¿Está copeteada? Ahora vengo, mi amor, ahora vengo, espérame. Bueno, te dejo la manito. ¿Qué mujer? Por favor, bueno, más emoción. Es que es el último programa, la gente se pone nerviosa. Hay que ser profesional para saber manejar las emociones, entrar, salir, no es cuestión. Joaquín dice, muy linda la costa, está muy bueno el programa. Felicitaciones y buen final de temporada. Agustina dice, voy a extrañar las notas de Luis. Dice, estuvieron geniales. Son unos genios. Ahora es momento de la cartelera, para que sepan lo que pueden hacer. Decime, porque estoy así en ascuas, que no sé qué ir a ver, que lo quiero llevar a Luisito a ver Coco. Ajá. Porque a él le gusta esa. Sí, a él le gusta así, ¿no? Como más juvenil. Sí, a mí me gusta. Yo siempre lo llevo a ver a los Power Rangers, a la Rebelión en la Granja, siempre lo llevo. Pues eso está un poquito pasado. Vamos a ver. A él le gusta, lo disfruta, aplaude, es hermoso. Bueno, me parece muy bien, pero si no, tenemos algunas opciones para hacer acá en la costa. Por ejemplo, de lunes a domingos, a partir de las 8:30, campeonato. ¡Perdóname, Luis! ¿Dónde está, nene? ¡Sacate las entradas! Ahí está, seguimos. Los campeonatos de tejo, tenemos las clases de zumba, gimnasia, la escuela municipal de kayak y taibo. Todo esto en los paradores de San Bernardo y Santa Teresita. Puedes encontrar la información descargando la aplicación Viví la Costa. ¿Querés saber todo lo que se puede hacer en la costa? Entrá a Play Store, busca Viví la Costa, bajate la app y comenzá a disfrutarla. La agenda más completa de recitales, espectáculos, eventos deportivos y artísticos. Todo lo que necesitas en una sola aplicación. Viví la Costa. Seguimos con la cartelera, entonces, en la Plaza Pereira, en la calle 13 y Magadán, en San Clemente, es la 37ª edición del Encuentro Santos Vegano de Payadores. Esto es el sábado 24 a las 21 horas. En Avenida Costanera y Avenida 2, en San Clemente, también, el programa municipal Nuestra Cultura. Esto es el lunes 26 a las 16 horas. En Avenida Costanera 1250, Balneario La Aldea, Circuito Atlántico de Beach Volley. Esto es el sábado 24 a las 14 horas. Y en Avenida Costanera, también 1250, en el Balneario La Aldea, Circuito Atlántico de Beach Volley, el domingo 25 a las 14 horas. Así pasaba la cartelera. Vamos a un corte con las mejores imágenes de la costa. Perla. Virginia. Yo quería hablar algo con vos.
Sí, decime, mamita, ¿qué necesitas? No, por el tema, viste, de que Ana me estuvo contando lo tuyo con el director, que al final era mentira, pero... Ah, se supo. Yo como le ibas a... Me pone mal, porque yo no quiero estar con vos mal, Perla, pero imagínate que me dijeron que te ibas a quedar con el programa, que ya estabas haciendo todos los trámites y que... Y a mí me ¡los costó. Trámites eran de la jubilación, mi amor! ¿Qué jubilación? Ah, ¿ya vas a cobrar la jubilación? No, que hice una macana, Luis, estaba cobrando. Bueno, no importa, una cosa que es unos líos. Bueno, ¿me perdonás? Claro, mamita, siempre amigas. Ay, gracias. Qué falso, qué falso. Cuarto bloque de Playa. Seguimos reviviendo todo lo que fue esta temporada y también presentándole los informes y las notas. Recuerden que todas las notas, las entrevistas van a quedar en nuestro Facebook de Canal 11 de la Costa y pueden ver también las que vamos a presentar hoy para revivirlas. Nuestro teléfono, miren que nos queda solamente este bloque y ya vamos terminando, así que al 53 11 10 nos pueden escribir su mensaje. Y ahora sí, parece que la producción, los editores se vengaron a su forma e hicieron este informe con los bloopers. Ay, tengo hambre. Pará, que es la primera nota del día. Pará. Sí. ¿Cuál es? Desafío, ¿Messi o hamburguesa? Muy divertida la entrevista con... No me acuerdo el nombre. Dale, campeón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? También fuimos a preguntarle a la... No, no sé qué sería. Vamos a ver de qué se trata. No sé, en realidad... Preguntale a Perla, que estuvo besuqueándose cuánto... Todo a la boca. No podemos hacer un parate, ¿no? No, producción. Hay que ser. Tenía un pedo terrible. Hubiese sido genial. ¿Cuál era la otra? Ya va, vamos de vuelta. Muchos controles para que los chicos entiendan un poquitito de la... Morir en cámara. Vivo Playa nuevamente está con... en la playa. ¿Qué bloque es? Yo solo, Zafra, Ceci. Ah, mi cerebro. Y les preguntamos a la gente, les... Vivo Playa, esto estamos... Que recuperaron hace pronto. Hace pronto. Hola, soy la que habla despacito. Foto de la... Le hicimos un par de preguntas. Le hicimos no, le vamos a hacer. Le vamos a hacer. Otro de los artistas. Seguimos. No es nuevo bloque. Es bloque que ya estaba, que ya se hizo. Y ahora es momento, ¿de qué era? Del ping pong. Ping pong de pregunta y respuesta. Que yo voy, le pregunto a uno, le pregunto al otro. Sí, pum pum. Me quedé ahí. Netflix. Oh. Mirá lo que es esto. Mi vida. Marta, nada, marcó mi vida, realmente. Pasé por el agua, pasé por la cosa de los niños, de que me quedé. Si los guardavidas vuelan, esa, ¿por qué vuelan? Porque son ángeles. Está bien, vení. ¿Pizza o empanada? Se me fue. Qué calor de la... No puedo decir eso, ¿no? Tercer bloque de Vivo Playa, para que me bajen empanada. Ravioles o fideo. Estaba un resto...
No vinimos de verte. ¿Sombrilla o parrilla? ¿Tu hermana o tu prima? Nacía un superhéroe sin capa. Bueno, vinimos a la playa y vamos a ver a espacio el. Yo quería que grabes esto. Si algún día me llegase a pasar algo, yo quiero que en vez de que me hagan un funeral, que hagan una fiesta, pongan una foto mía, se pongan todo en pedo y. El parador de la costa de Santa Teresita te ofrece. Hay mucho ruido, me parece. ¿Cerramos? ¡Esto fue Vigo Playa! Estas son las cervezas que tenés que venir a probar. Ya me perdí. Esto es Luis González. Mi nombre es Vigo Playa. Y ahí veíamos todos los bloopers, cómo quedan uno atrás del otro, ¿no? Qué malos que son, bueno, los bloopers de Luis. Tantas notas, 80 notas te podés equivocar. Ella tiene Photoshop. Porque mi hijo hace todo bien. Yo dije, porque desde chico yo lo retenía así cortito para que todo lo haga bien. Porque una madre maestra no puede tener un hijo que haga todo mal. Pero se puede equivocar también. Mamá, mi Luis no se equivoca. Mamá, perdón. No, pero... No, Luis. Luis, pero por favor, no ves que... Esto al aire, mamá. Pero, Luis. Vamos a ver Coco, vení, vamos a ver Coco. Ay, sí, vamos a ver Coco. Seguimos, retomamos entonces con las redes sociales. Cecilia dice, seguí el programa todo el verano, ojalá vuelvan la próxima temporada. ¿Quién más, Patricio? Dice, hermoso ver todas las ofertas, dice, que tiene la costa. Muchísimas gracias. Momento, momento especial de la chica del clima. En el clima, esto es lo importante. Este sábado 24, continuamos nuevamente con las lluvias. Una mínima de 15 y una máxima de 26 grados. La humedad del 68%. Día perfecto para hacerse el cavado y la tira de la cola. 2x1 es más barato y si el depilador es lindo, ¿quién te dice? Después te escribe un WhatsApp y sale lana a la noche. Perdón. Domingo 25. Va a estar despejado, gracias a Dios, bendiciones, que vamos terminando las vacaciones. Una mínima de 18 y una máxima de 27 grados. Una humedad del 67%. Hoy váyase al casino y patínese todo lo que se ahorró. Va a tener un lío importante con su mujer, pero piense que la vida son 2 días, mijito, así que patínese todo. Estoy emocionada por ser el último día de mi clima, pero el sol va a seguir saliendo a pesar de que yo no esté. Muchas gracias. Y acá, desde acá, Perla, la chica del tiempo. Estoy emocionada, señor director. Aunque no se me vean las lágrimas, te juro que tengo un... ¡Ay, una angustia! Dios me libre. Quinto y último bloque de nuestro último programa de Vigo Playa. No nos podemos despedir sin los mensajes de ustedes, ¿no? A través del 53-11-10 que nos escribieron toda la temporada. Flor dice, felicitaciones, la verdad que hicieron un programa súper entretenido y me encantó. Mario, un gusto seguirlos esta temporada, saludos. Muchísimas gracias, en serio, a toda la gente que nos siguió, mensaje a mensaje, programa tras programa. Y bueno, queremos recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, el Facebook de Canal 11 de La Costa, y revivir todas las notas que pasaron a lo largo de todo el programa de esta temporada. Ahora es momento de ver un clip de una que sepamos todos de Mar de Ajó, Ruth Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Soy Ruth, soy de Mar de Ajó, tengo 17 años y hoy voy a cantar Zombie de Cranberries. Thank you.
Playa, los momentos de los bloopers, los momentos más divertidos que saliste a hacer un montón de notas, la verdad. Luis, ¿cuántas notas hiciste? Se ríe porque laburó un montón. Creo que nunca trabajaste tanto en tu vida. Bueno, pero a la gente le encantó. No, de verdad, me encantó, me fascinó, espectacular las notas. Hemos hecho, quiero que lo sepas. ¿Cuántas? 80 notas exteriores hicimos. ¡Wow! Un montón, la verdad. Trabajaron en serio bajo el sol, te tuviste que meter al agua. Terrible. Pasaron de todo y bueno, nosotros acá también con la producción estuvimos trabajando un montón. No me dejen afuera, sí. No, tanto ustedes como nosotros estando adentro del estudio, afuera, sí. La verdad que terrible. Y no importaba si llovía, no importaba si había mucho sol, no importaba. Teníamos que salir igual, nos obligaban, quiero que lo sepan. Claro, como primera experiencia, la verdad, la pasamos muy bien. Espectacular, me encanta. Y la gente, sobre todo, quiero remarcar esto, ¿no? Agradecer a la gente que se prendió a Canal 11 de la Costa en medio de la temporada, ¿no? Muchos están trabajando en los locales, otros pudieron tomarse unas buenas vacaciones y todos nos fueron siguiendo, se fueron prendiendo al canal, a las notas también a través de las redes sociales. El Facebook de Canal 11 de la Costa creció un montón, también sí, con tus notas. Yo creo que mucha gente de lo que he escuchado a lo largo de todo el programa, la gente del Partido de la Costa, muchos me han dicho y han obviamente mandado felicitaciones a todo el equipo, a la gente de edición, a todos, porque dijeron que el programa fue como un respiro para toda la gente, para sentirse parte de un programa, de la diversión, de seguir un canal, y que obviamente Canal 11 está creciendo cada vez más y bueno, con el programa se nota, ¿no? Así es, un canal que los representa a todos y de alguna manera también los comentarios son que lo estaban esperando, ¿no? Un programa bien sí, local. Así que muchísimas gracias, agradecemos al equipo en este caso, a la edición, a Denise, a Nikki y a Seba, al equipo de exteriores,
Luis González y Gabriel Rivero, en la producción Ana Nini Venega, que tuvo mucha paciencia, ¿eh? Sí, Anita nos aguantó toda la temporada, Gabriel y a mí, yo quiero que lo sepan, una gran productora. Y bueno, si hablamos de producción general y dirección, Fene Caneda, lo dije bien, ¿no? Porque Caneda, es verdad. Está bien. Podemos decir de todo, pero él es Caneda. Caneda. O sea, ese es el apellido. Ahí está, que bueno, agradecerle a Fede también, ¿no? Que hace todo, que hace la producción, que piensa, que dice, bueno, esto es así, esto es asá, vamos por acá, vamos por allá, y bueno, obviamente un poco de todo esto. El ideólogo de todo esto. También en la co-conducción, una señora muy especial, Paula Vidal, que tal vez no la vemos tanto frente a escena. No, es verdad, porque aparece otra persona, pero... Porque apoya de cerca a quién, a Perla. A Perla, que la... ¿Se puede saber por qué nadie me dijo que yo tenía que venir acá? ¡Me dijeron que el programa es el último de la mañana! No, es ahora. ¿Qué le explicamos? Oh, esto ahora, es el momento real. ¿Es jueves o miércoles? Hoy es jueves. Hoy es el último programa de la semana. La pastilla, se pasa que siempre... ¡Ay, qué tristeza! La... Claro. Te voy a extrañar, Virginia. Yo también los voy a extrañar. A vos no, Luis, porque vos sos un hinchaquinoto que te veo siempre. Pero todos los días sí. A las 10 de la noche te voy a ver. Bueno, estoy en una situación madre-hijo, hijo-madre tensa. Se quiere, se aman, se odian. Pero no es fácil trabajar toda la temporada, ¿no? En familia lo lograron. Pero me ha ayudado. En algún punto hemos lidiado, pero me ha ayudado. ¿Te lavaste las medias, Luis? ¿Te llevaste el papel higiénico que te puse en la mochila? Todo, mamá. Bien. Todo. Bueno, yo quiero decirles que la verdad me encantó trabajar con ustedes. Son un gran equipo. La cara de Perla. ¿Qué pasa, Perla? Estoy emocionada, nena, déjame. Vos me parece que tendrías que agradecerle a algún personaje especial que te ayuda un montón, ¿no? Que te apoya de cerca. Sí, quería agradecerle a la chica esta que me sigue todos los días cuando yo vengo a trabajar. Esa es Paula Vidal acá. Que pase Paula, que está invitada, porque siempre le queda Paula. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, ahora andate. Bueno, no, no. Haciendo la co-conducción del programa. Tenemos la co-conducción del programa. Perla y Paula Vidal. Ahí estamos los tres. Ahí saludamos los tres. Mamá, papá, hicimos un programa de televisión. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, nos vamos entonces. Nos falta alguien. Ah, nos falta un agradecimiento especial. Un agradecimiento del último, que fue la persona que apostó para que todo este equipo esté funcionando. Gran persona, gran persona. Y que Vivo Playa exista. Lucho Paternostro, un genio. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Gracias. De verdad. Y ahora sí, entonces, vamos a ver un raconto de lo mejor de este Vivo Playa hasta, quién sabe, una próxima temporada. Entonces, nos vamos viendo lo mejor de Vivo Playa. Bueno, ¿salió? Sí, pero lo dijiste mal. Vos lo tenías que decir todo junto. Dijiste, Luis, vení para acá que quiero hablar con vos. Muy molesta esta mujer. ¡Producción! ¡Vení para acá, Luis! ¡Producción! No soporto más. Ya está. Yeah.